Bueno, lo primero, agradecer al Consejo de la Cultura por esta oportunidad que nos ha dado de compartir entre todos esta bonita realización que es este cortometraje, La historia de un oso. La verdad que es una temática del exilio que es muy atingente a lo que busca en definitiva la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a contar del 6 de enero, toma una nueva responsabilidad que es en definitiva crear una cultura de los derechos humanos para que nunca más ocurran este tipo de situaciones. Comprensible la historia completa a través de la proyección. Creo que es bueno, sí, la oportunidad que se le dan a los chilenos, un buen premio en representación de todos nosotros, y agradecer que nos den la oportunidad también de poder verla dentro de este lugar. Creo que a todos nos toca, más a nosotros que estamos dentro de este lugar, pero estar apartado de la familia igual creo que bastante motivo a la mayoría de los que la vimos, creo que le tocó la historia. La sensación de la población penal fue un agradecimiento y una conformidad de poder considerarlos también a ellos, y también agradecer a las autoridades, cierto, tanto de Gendarmería como de la Secretaría de Justicia, de Derechos Humanos y del Consejo Nacional de la Cultura, de poder otorgar esta posibilidad y de considerar más que nada la población penal, quienes también ellos, aparte de estar privados de libertad, cierto, también tienen restricciones a acceso a algunas situaciones. Muy contentos con la actividad realizada el día de hoy. Para nosotros como Consejo de la Cultura y las Artes ha sido un honor, un privilegio poder asegurar el mandato de la presidenta Bachelet, del ministro Tone, que nos han encomendado llegar justamente a los sectores más desfavorecidos muchas veces de la sociedad, como en este caso a los internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Arenas, con una historia maravillosa, muy galardonada, la historia de un oso, y generar esa emoción en la gente. De esta manera se corrobora justamente esta misión que tiene el gobierno, que tiene el Estado, de llegar a los sectores que no acceden habitualmente a los bienes culturales y artísticos, y hoy día hemos dado una muestra de que estamos cambiando ese curso de la historia.